Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les estaré enseñando a realizar estas florecitas en mostacilla. Vean qué bonitas están. Estas las puedes usar como un dije, como aretes, incluso las puedes pegar a una diadema. Puedes hacer lo que tú quieras con ellas. Para los que ya tienen tiempo siguiendo el canal, ustedes se acordarán que ya habíamos hecho esta florecita. Las habíamos hecho para aretes. Y lo que tuvo ese video fue que no se escuchó mi voz a algunos pasos porque yo puse música, lo cual no voy a hacer esta vez. Y al yo estar empezando a esto de YouTube, los videos, así pues no sabía tanto. Entonces la música quedó altísima, yo creo que hasta a unos les lastimó los oídos, no sé, porque estaba muy fuerte y pues obviamente no dejó escuchar mi voz y algunos pasos. Bueno, ahora se los traigo nuevamente. Yo sé que se los debía desde hace mucho tiempo. Hubo mucha gente que decía que está muy bonita la flor, pero que pues lamentablemente no lo pudieron hacer. Y ahora pues ya les traigo el paso a paso para que lo puedan realizar. Y sin equivocarse, sin perderse. Y bueno, esta es la flor original, como yo le diría, la florecita original. Vean, pues tiene 6 colores. Y esta es otra florecita que ustedes pueden armar con el mismo paso, solamente que aquí yo ocupé los tonos de color azul. Al faltarme un tono de color azul, pues yo le agregué el dorado. E igual ustedes pueden hacer esta florecita en otros tonos, como el color rojo, tonos verdes, morados, amarillos, naranjas, los tonos que tú te imagines, puedes realizarlo. Bueno, sin más, vamos a pasar a los materiales para que ustedes puedan realizar esta flor. Vamos a pasar con los materiales que vamos a utilizar. Va a ser una aguja para chaquira del número 15, hilo nylon puede ser el omega del número 30, del color que tú quieras. Y vamos a pasar a la mostacilla o chaquira, como algunos lo conocen. Iniciamos con el color amarillo canario, ahí pueden ver el código. También con el naranja mandarina, aquí está. Aquí los voy a ir poniendo para que los puedan ir viendo atrás. Vamos a pasar con el rojo opaco, con el azul cerúleo opaco, vean. Con el azul pálido opaco. Y por último, con el verde bandera. Vean qué bonito está este color, me encanta. Bueno, aquí ya los tenemos. El orden va a ser el mismo. Vamos a estar trabajando en este orden de amarillo, naranja, rojo. Estos colores, como los dos son azules, el azul cerúleo lo estaremos llamando como el azul A. Y el azul pálido opaco lo estaremos llamando como el azul B para no confundirnos. Y ya por el último está el verde. Como ven, pues así va el orden. Vamos a iniciar con el amarillo, el naranja, rojo, azul A, azul B y el verde. Para que vayan poniendo sus mostacillas en este orden, para que se les haga un poquito más fácil el proceso. Todos estos materiales los pueden conseguir con mi amiga Rebeca Marín, Material para Bisutería, así la pueden encontrar en Facebook. Vamos a agarrar la cantidad de hilo que aparece en la pantalla. Y ya que lo tenemos puesto en la aguja, vamos a agarrar 12 mostacillas de color negro. Aquí las vamos a contar. Son 3, 6, 9 y 12, ¿ok? Las vamos a llevar casi al final, dejando unos, ¿qué será? Bueno, 10 a 15 centímetros, vean. Y vamos a pasar nuestra aguja de abajo hacia arriba por todas las mostacillas. Entonces lo hacemos de esta manera, así, y vamos a jalar. Y nos va a quedar de esta manera. Así que vamos a juntarlo, vean. Y aquí vamos a hacer dos nuditos para cerrar el centro. Aquí va un nudito y aquí va
otro. Bueno, vamos a cortar dejando más o menos un centímetro de hilo. Así, de esta manera. Esto lo vamos a quemar, pero ya al finalizar el trabajo. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a agarrar 5 mostacillas del color amarillo. Aquí les voy a acercar un poquito. Bueno, vamos a agarrar estas 5 mostacillas de color amarillo. Esa la voy a quitar, esta. Sí. Vean que ahí son 5. Y vean que de donde sale nuestro hilo, de aquí sale nuestro hilo, en medio de estas dos, vamos a saltar una mostacilla y vamos a pasar nuestra aguja por la siguiente mostacilla. De esta manera. Si no se puede de un lado, intenten por el otro. Así que yo lo voy a voltear. De donde sale mi aguja, salto una y paso por la que sigue, ¿ok? Bueno, vamos a jalar y nos queda de esta manera. Ahora vamos a agarrar 5 de color naranja y vamos a hacer el mismo paso. De donde sale nuestra aguja, vamos a saltar una mostacilla y vamos a pasar por la siguiente. De esta manera, vean que aquí sale, salto una y paso por la siguiente mostacilla. Vean. Ahora volvemos a agarrar 5 mostacillas, ahora del color rojo. E igual vamos a hacer el mismo paso. Saltamos una y pasamos por la que toca. De esta manera. Vamos a agarrar 5 del color azul A. Aquí está. Este lo vamos a llamar como un azul A. ¿Por qué? Porque hay dos azules y para no confundirlos, este va a ser el A y el siguiente va a ser el B. Entonces aquí hacemos lo mismo. Agarramos ahora sí 5 de color azul B. Vean. Y vamos a hacer lo mismo. De esta manera. Ahora vamos a agarrar 5 de color verde. Y vamos a hacer el mismo paso. De donde sale nuestro hilo, vamos a saltar una y pasamos por la que toca, ¿ok? A lo mejor y aquí es un poquito difícil porque más o menos por ahí está el nudo. Entonces hacemos esto. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pasar nuestra aguja por 2 mostacillas de color amarillo. Vean. De esta manera. ¿Ok? Entonces jalamos y esta vuelta nos tiene que quedar así. Se las pongo así porque de este lado casi no se ve muy bien. Bueno, nos tiene que quedar así esta vuelta. Bueno, vamos con la siguiente vuelta y vamos a ir agarrando igual los colores en este orden. Empezamos con el amarillo, después el naranja, el rojo, el azul A, el azul B y el verde. Y volvemos igual la siguiente vuelta, agarramos el mismo orden de colores para que nos quede muy bien. Bueno, entonces vamos a agarrar 5 de color amarillo nuevamente. Aquí ya las tengo, son 5 como pueden ver ahí. Y igual vamos a saltar, de donde sale nuestro hilo, saltamos esta que es la de en medio, como pueden ver, o la tercera. Y de ahí vamos a pasar por la siguiente. Vean. Ahora vamos a agarrar una de color negro y la vamos a pasar por la segunda del siguiente pétalo. Pueden contarlo. Esta es la primera y esta es la segunda, ¿ok? Entonces vamos a pasar por esa. Vean. Y jalamos. Ahora vamos a agarrar 5 del color naranja.
saltamos una mostacilla y pasamos por la siguiente. Esta vuelta es también muy fácil, es muy repetitivo, solamente que cambia el color. Ahora agarramos una negra y pasamos por la segunda mostacilla del siguiente pétalo. Y eso es lo que vamos a ir haciendo. Agarramos 5 de color rojo, después una de color negro y así sucesivamente. Ahorita yo lo voy a hacer hasta llegar al verde y les voy a decir cómo cerrar la vuelta. Aquí ya puse las 5, las últimas, que son de color verde. Entonces ahora vamos a agarrar una de color negro y vamos a pasar por 3 mostacillas de color amarillo. Y así las vamos a ir a identificar, ¿ok? Miren aquí que sobresale esta, que sería la de en medio de las que pusimos anteriormente. Por ejemplo, de estas 5 que puse, pues la de en medio va a ser esta tercera que sobresale por aquí. En caso de que no sobresalga, así como, bueno, esta no se ve tan bien, pues nada más toca acomodarlo y pues ahí se ve luego, luego. Entonces, identificamos esa mostacilla que sobresale y vamos a contar 3 hacia abajo, que sería 1, 2 y 3. Entonces, vamos a pasar nuestra aguja por esas 3 mostacillas. Y como ven, vamos a salir antes de la que sobresale. Bueno, ahora vamos a jalar. Ahí está. Y nuestra vuelta, esta vuelta nos queda así. Ahora vamos a pasar a la siguiente vuelta. Igual vamos a agarrar 5 mostacillas del color amarillo y vamos a hacer el mismo paso. Aquí están mis 5. De donde sale mi hilo, salto una y paso por la siguiente. De esta manera. Así. Ahora quiero que chequen muy bien aquí, que no se me vayan a confundir con los colores. Aquí en este paso, que sería el paso que toca ir en medio de los pétalos, vamos a agarrar una mostacilla del color que acabamos de poner, que viene siendo el amarillo. Vamos a agarrar una de color negro, que como ven va a ser como lo que separa los pétalos, y una mostacilla del siguiente color, que en este caso es el color naranja. Vean, la primera es del color que acabamos de poner, después una negra y después una del color que sigue. Y lo que vamos a hacer es que vamos a pasar igual por una antes de la que sobresale, que viene siendo esta, para que la identifiquen más fácil. Así. Y jalamos. Y como ven, se ve muy bonito. Ahora vamos a agarrar 5 mostacillas del color naranja, saltamos una y pasamos por la que sigue. Y aquí volvemos a hacer el mismo paso. Vamos a agarrar una mostacilla del color que acabamos de poner, que como ven es el color naranja. Vamos a agarrar una de color negro y una del color que sigue, que viene siendo el rojo, y le pasamos nuestra aguja por una antes de esta que sobresale, de esta manera, y juntamos y ya se unen los colores. Esto lo vamos a ir haciendo. De aquí van a agarrar 5 mostacillas de color rojo, después una de color rojo, una de color negro y una de este color azul A, y así sucesivamente. Yo lo voy a hacer hasta llegar al verde y ahorita les digo cómo cerrar vuelta. Bueno, como ven, aquí ya puse las últimas 5 que son del color verde. Entonces, para cerrar vuelta vamos a agarrar una de color verde, una de color negro y una de color amarillo. E igual vamos a pasar nuestra aguja por 3 mostacillas. Así que identificamos esta, que es la de en medio. Y contamos 3 antes, así que contamos 1, 2 y 3. Y por esas 3 vamos a pasar nuestra aguja. Y como les decía anteriormente, su aguja tiene que salir de esta mostacilla, que es una antes de la que sobresale, ¿ok? Y jalamos. Ahora este paso no es tan complicado. Vean, lo que vamos a hacer es que vamos a volver a agarrar 5 mostacillas del color amarillo,
aquí las tengo. Igual saltamos una mostacilla y pasamos por la siguiente. De esta manera. Ahora vamos a agarrar tres mostacillas del color que acabamos de poner, que es el amarillo. Y vamos a pasar nuestra aguja por la de color negro que acabamos de poner anteriormente. Vean, pasamos nuestra aguja por ese de color negro. Ahora, como ven, pasamos por la negra, así que ya pasamos al siguiente pétalo, porque yo les dije que las de color negro separaban los pétalos. Así que ya estamos de este lado y vamos a agarrar tres mostacillas del lado que estamos, que es el color naranja. E igual la pasamos por la segunda mostacilla del siguiente pétalo. ¿Cómo identifican la segunda? Pues es lo mismo. De aquí de donde sobresale esta de en medio, solamente es por una antes. De esta manera. ¿Ok? Jalan. Y aquí van a agarrar 5 mostacillas del color naranja. Y vamos a saltar una y a pasar por la siguiente. De esta manera. Como aún estamos de este lado, en nuestro pétalo vamos a agarrar 3 mostacillas de color naranja y vamos a pasar por la de color negro que está abajo. Como ven aquí, ya pasé la de color negro, así que ya pasamos al siguiente pétalo. Entonces nos toca agarrar mostacillas del color rojo. Vamos a agarrar 3 y pasamos nuestra aguja por la segunda del siguiente pétalo, que viene siendo esta. La pasamos de esta manera. Vean. ¿Por qué les digo que es la segunda? Vean. Porque recuerdan que pusimos 5. Vamos poniendo 5 en cada vuelta, vean. Bueno, si contamos 1 y 2, esa es la segunda y después la tercera es la de en medio. Y pues para identificarla más rápido, solamente pues es una antes de la que está en medio, o sea, de la tercera. Entonces hacemos esto. Ahora vamos a agarrar 5 mostacillas de color rojo. Saltamos una y pasamos por la siguiente. Y bueno, ¿qué les digo? Paso es el mismo, igual yo les ayudo hasta llegar a la de color verde para ayudarles a terminar esa vuelta. Aquí puse estas últimas 5 que son del color verde y ahora vamos a agarrar 3 de color verde, las vamos a pasar por la mostacilla de color negro que tenemos acá abajo. Ahora vamos a agarrar 3 mostacillas de color amarillo y vamos a pasar nuestra aguja por 3 mostacillas antes de esta, que es la de en medio, y contamos 1, 2 y 3. Y por esas 3 vamos a pasar nuestra aguja. Y como ya saben, su aguja tiene que salir a una antes de la que está en medio. Entonces hacemos esto y de esta manera cerramos nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta, aquí casi es el mismo paso, solamente que va a cambiar algo. Y volvemos a empezar con 5 mostacillas de color amarillo. Saltamos una y pasamos por la que es la que toca o la siguiente. De esta manera, vamos a agarrar 3 mostacillas de color amarillo. Y ahora vamos a pasar por la de en medio de estas 3. Así que pues sería la segunda, 1 y 2. ¿Ok? Pasamos nuestra aguja así. Ahora vamos a agarrar una de color negro e igual vamos a pasar por la segunda de las 3 que están aquí. Contamos 1 y 2, que es lo mismo si contamos de acá para allá, 1 y 2. Entonces pasamos nuestra aguja por esa y nos queda algo así. Bueno, vamos a hacer este paso, yo creo un poquito más para que se lo aprendan. Vamos a agarrar 3 mostacillas de color naranja. Pasamos por la segunda antes de la de en medio. Vean, aquí está, así de esa manera. Agarramos 5 mostacillas de color naranja. Vamos a saltar una mostacilla
y vamos a pasar por la siguiente. Volvemos a agarrar tres mostacillas de color naranja y vamos a pasar nuestra aguja por la segunda de las tres que están aquí abajo, que viene siendo esta. Ahí está. Agarramos una de color negro e igual pasamos por la segunda de las tres que están aquí abajo, que en este caso son de color rojo. Ahí está. Y para el siguiente pétalo, pues obviamente, como ya pasamos, pusimos una negra, pues ya estamos en el siguiente pétalo, así que agarramos tres mostacillas de color rojo y pasamos nuestra aguja a una antes de la de en medio, que viene siendo la segunda del siguiente pétalo. Bueno, ahí está. Agarramos 5 mostacillas de color rojo, saltamos una mostacilla y pasamos por la siguiente. Volvemos a agarrar 3 de color rojo y vamos a pasar por la segunda de las 3 que están abajo. Ok. Y aquí ya vamos a pasar al siguiente pétalo, agregando una de color negro por la segunda de las tres que están aquí enseguida. Y así le van a seguir con el color azul A, después el azul B y el verde. Aquí ya terminé, bueno, ya casi termino, solamente me falta poner las últimas tres de color amarillo. Como ven, ya puse las últimas 5 de color verde, después 3 de color verde, una de color negro y por último 3 de color amarillo, e igual vamos a pasar nuestra aguja por 3 mostacillas. Así que ubicamos la de en medio y, como ya saben, pasamos por 3 antes de esa. Y ya para la última vuelta, esta está súper facilísima, de verdad, va de 3 en 3, vean. Aquí lo primero que vamos a hacer es que vamos a agarrar 3 mostacillas de color, del pétalo que es amarillo. Saltamos una y pasamos por la que toca, ¿ok? Volvemos a agarrar 3 mostacillas de color amarillo y vamos a pasar por la segunda mostacilla de las 3 que están aquí abajito. Y ahora volvemos a agarrar 3 mostacillas, pero ahora del color negro, y pasamos por la segunda de las 3 mostacillas de color naranja que tenemos acá enseguida. De esta manera. Ya que tenemos esto, igual vamos de 3 en 3, pero ahora del color del siguiente pétalo, que viene siendo el color naranja. Vamos a pasar por la segunda mostacilla de las que están aquí arribita, que son 5, vean. Entonces ya saben cómo hacerlo ustedes. Volvemos a agarrar 5 mostacillas de color naranja, saltamos una y pasamos por la siguiente. Agarramos 3 mostacillas de color naranja y vamos a pasar nuestra aguja por la segunda de las 3 que están aquí abajito. Volvemos a agarrar 3 mostacillas ahora del color negro y vamos a pasar por la segunda mostacilla de las 3 que están acá abajo, que como ven ahora son del color rojo. De esta manera. Esto lo vamos a ir haciendo, vamos a estarlo haciendo hasta terminar el pétalo y ya verán cómo lo vamos a terminar. Bueno, aquí ya terminé, ya solamente me falta poner las últimas 3 del color amarillo. Y ahora solamente la vamos a pasar por 2 mostacillas. Como ven, aquí ya no estuvimos poniendo 5, sino que 3. Entonces, como disminuyó, entonces nosotros para cerrar la vuelta también vamos a disminuir las mostacillas por las que vamos a pasar. Por lo tanto, vamos a pasar como por 2. Así que identificamos esta, que es la de en medio, y contamos 1 y 2. Entonces, nosotros estaríamos pasando por esas 2. Y como siempre vamos a estar saliendo a una antes de la que está en medio. Aquí yo les recomiendo poner su ganchito en este color amarillo para las que llevan el pelo suelto
se alcance a ver un poquito más, ya que es un color bajito. Si es un color fuerte, así como este que yo tengo acá, pues si tiene el pelo de color negro, bueno, el cabello, no se va a estar notando mucho. Entonces yo les digo que lo pongan en el color amarillo o color naranja, porque si lo ponen de esta manera, ya que al ser un poco más fuerte que este color, pues no sé, yo siento que le quita mucho. Y pues obviamente de esta manera va a resaltar un poquito mejor. Y como ven, aquí tengo otro aretito que sí me gustó, pero para las personas, aquellas que tienen el cabello un poco más claro, porque sí puede resaltar mucho por el color de cabello, obviamente. Ya si se lo pone una persona que tiene el cabello negro, pues no se va, ¿cómo se dice?, apreciar muy bien, no se va a ver muy bien. Entonces, a ustedes lo pueden hacer así también, si quieren. Si ustedes tienen el cabello así o para regalar, igual lo pueden para vender, a ver quién se los compra. Pues ya será gusto de cada quien. E igual esta florecita es el mismo paso. Digo, esta florecita es el mismo paso que esta. Y lo pueden hacer de los colores que ustedes quieran, de tonos amarillos, tonos rojos, naranjas, morados, rositas, verdes, de los colores y tonos que ustedes quieran. Bueno, entonces aquí vamos a reforzar un poquito. Como yo voy a poner el ganchito aquí en el amarillo, tengo que reforzar ahí, ¿cierto? Entonces vamos a pasar nuestra aguja por estas mostacillas de la última línea. Hay personas que para cerrar ya su trabajo, terminarlo, lo van pasando hacia abajo. Yo la verdad es que encuentro muy tedioso ese paso, así que yo lo único que hago pues es pasar mi aguja por todas las mostacillas de la orilla. Y voy haciendo, por ejemplo, aquí voy a hacer un nudo, por eso me paré aquí. Aquí hago un nudito. Después paso mi aguja por otras más mostacillas, por las que ustedes quieran pueden pasar. Así. Yo le voy a hacer el nudo hasta llegar a una de color naranja. Aquí. Y justamente, bueno, voy a pasar por una más solamente. Y aquí voy a hacer otro nudito. Si ustedes quieren seguir haciendo nudos, lo pueden hacer, no hay problema, es mucho mejor. Pues si se les llega a deshacer un nudo, vean cuántos nudos más van a tener. Bueno, ahí vamos a cortar y vamos a quemar nuestro hilo, bueno, las hileritas de hilo que nos quedaron. Aquí lo voy a hacer con cuidado, hay que hacerlo alejadito y apretar. Bueno, dar un toquecito. Aquí de esta manera yo no lo hago así, sino que doblo aquí para que pueda sobresalir un poquito más y así quemar más a gusto, diría yo. Bueno, ahí está. Bueno, así es como nos quedan las florecitas. Ya saben que pueden hacerlo de los colores que ustedes quieran. Si es que les gustó el video, se pueden suscribir al canal y activar la campanita de notificación para más videos como este.